Hoy el concejales de La Libertad Avanza enviaron un comunicado porque dice que van a presentar en el Consejo Deliberante la no obligatoriedad, que ya lo tiene, como ser un distrito, creo que San Nicolás lo tiene, no ha cundido mucho en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, pero voy a lo concreto. La no obligatoriedad de afiliarse a la obra social IOMA. Sí. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Bueno, todavía no vimos el proyecto para ver el alcance, digamos, porque lo presentarán mañana, calculo, o lo habrán presentado sí, a la tarde. Sí, dicen que mañana. Pero bueno, hay que ver los detalles. Sí, es verdad que esta discusión se está dando en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, hace poco en Zárate. Y bueno, es un debate para dar. Y esto ocurre por algo, ¿no? Y es porque no está funcionando bien hoy IOMA. Nosotros, y las quejas son históricas ya. Sí, desde hace mucho tiempo. Todos cambiaron los gobiernos y hubo quejas siempre. La verdad es que es un problema, digamos, para los que tienen que aportar obligatoriamente y después no reciben la prestación que corresponden. Sí, porque hoy puntualmente eso es compulsivo, o sea, te lo debitan del recibo del sueldo. Hay un aporte y una contribución. En este caso la contribución la hacemos los empleados obligatoriamente a una obra social. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los empleados obligatoriamente tienen que aportar a IOMA. En el caso de los municipios adhieren, hace mucho tiempo pasó esto, y obligatoriamente a partir de ahí los empleados municipales, los trabajadores municipales tienen que aportar, aportan a IOMA, un porcentaje. Ese sería lo que está pidiendo La Libertad Avanza, que se deje de lado. Sí, calculo que lo que van a pedir en ese proyecto es que se pueda elegir a dónde van a parar los aportes, las contribuciones y los aportes del empleador. Y a partir de ahí, tener como una libertad de elección. El que quiera, imagino yo, se pueda quedar en IOMA y el que no quiera que pueda cambiar. La realidad es que hoy particularmente, casi todas las obras sociales están teniendo problemas. Hay que reconocer eso porque el contexto generó distorsiones de precios en los medicamentos, en los servicios, faltas de poder importar insumos para operaciones. Y eso complejizó todo. Sí, también la falta de pago a los profesionales. También hay muchos cobros de sobreprecios o de copagos de todas las obras sociales, y de ahí, de la mejor a la peor, todas hoy están cobrando diferencias. Bueno, todo eso hace que IOMA, que es estatal y de la provincia de Buenos Aires, tenga bastantes problemas, y hoy hay muchos reclamos, muchísimos reclamos que nos llegan a nosotros, a los concejales, al municipio, para que ayudemos a intervenir y pedir y gestionar, digamos, porque hay operaciones que están trabadas, que no avancen, la gente necesita una respuesta, hay medicaciones que no se cubren y de eso depende los tratamientos. Hay internaciones que no se otorgan en tiempo y forma, entonces la gente queda esperando. Bueno, nosotros de hecho la semana anterior habíamos presentado un proyecto en el Consejo también pidiéndole a IOMA un pedido de informe de por qué algunas cuestiones están funcionando mal. Sí. Y bueno, ahora seguramente podremos tener este debate, que la verdad que no está mal dar los debates y escuchar a todas las partes, escuchar a IOMA para que nos explique qué está pasando. Escuchar a los trabajadores municipales a través de los sindicatos o en primera persona. Bueno, y a partir de ahí tomar una decisión. Hay que ver el proyecto que no lo hemos visto todavía. Claro, bueno, todo está por verse. Todo está por verse también a nivel nacional, porque este parate que hay, que la ley sale, que la ley no sale, bueno, ahora se volvió todo a comisión. Realmente esto es inédito lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué sensación tenés vos desde la política aquí en Junín? Bueno, primero que está bien que sea el Congreso el que haga este tipo de debates, estoy de acuerdo en eso, digamos, que se den estas discusiones ahí en la legislatura nacional en este caso. Sí, pero mientras tanto gestión poca y nada. Bueno, por otro lado tiene que haber gestión, obviamente. Lo malo de esto es que no se están logrando los consensos, el diálogo necesario para poder llegar a un acuerdo y a partir de ahí aprobar con modificaciones probablemente esta ley, que sabíamos, digamos, esto de inédito, también es inédito que alguien quiera hacer tantos cambios juntos, ¿no? Porque no había pasado. Que por un lado creo que tiene algo de bueno, porque la verdad es que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Y por ejemplo esto de IOMA se viene repitiendo hace un montón, alguien lo tiene que cambiar. Bueno, y creo que la gente eligió algo distinto para que haga cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que está intentando hacer. Pero me parece que acá hay un error de no poder llegar al consenso, digamos. Claro. Sabiendo que no tenés todos los legisladores que te puedan acompañar, tenés que trabajar con los que no son de tu partido y a partir de ahí hay que a veces ceder, llegar a acuerdos, a puntos de encuentro. Es el juego democrático, ¿no? Sí, es lo que no está pudiendo hacer.
y creo que ahí es donde tiene que mejorar. Más allá de eso, estoy de acuerdo que hay que hacer cambios y algunos tienen que ser profundos y tienen que ser ahora, digamos, en ese sentido. Varios puntos de la ley creo que son positivos, o por lo menos lo que yo pienso, que hay que hacer cambios en ese sentido, digamos. En otros seguramente hay diferencia y ahí es donde hay que trabajar, digamos, esos consensos, que es lo que creo que se intentó y no se pudo llegar. Pero llamando traidores a quienes no votan lo que vos planteás, el tema es el modo también, la dialéctica que se usa, el amigo-enemigo, seguimos con eso. Sí, la verdad que no, uno no conoce todo el trasfondo de esto. Yo digo por los tweets y las manifestaciones que ha hecho el presidente en las últimas horas. Yo creo que no es ese el camino de el que piensa distinto, digamos, eliminarlo del juego, sino lo contrario, ¿no? Hay que tratar de llegar a punto de encuentro. Obviamente tampoco hay que aceptar, en ninguno de los dos extremos son buenos, no hay que aceptar extorsiones para aprobar nada y tampoco hay que tirar todo por la borda si no se llega a donde yo quiero, ¿no? Hay que tratar, por lo menos esa es la forma que nosotros llevamos acá en Junín el gobierno. Y eso mismo nos gustaría que pase a nivel provincial y nacional. Sí, entendiendo que hay que ver lo que se hizo antes que está mal y tratar de no repetir lo mismo, digamos. Claro. Y por ahí, bueno, es una discusión, como todas las discusiones, es un debate. Hay que tratar de buscar puntos en común para avanzar, si no es imposible. Bueno, creo que es lo que le está faltando al gobierno, un poco de orden en ese sentido, un poco de centrarse en lo importante, en lograr el objetivo, no en dar la pelea y después que sea una excusa, digamos, porque vamos a seguir teniendo los mismos problemas. En definitiva, como dijiste, el mismo gobierno el que no está pudiendo lograr lo que prometió. Ustedes estuvieron más o menos en la misma situación, salvando las distancias, obviamente, pero cuando ingresaron al consejo eran dos concejales. Sí, sí. No. Los primeros años no tuvimos la mayoría y, bueno, ahí tuvimos que construir algunos consensos. Claro. No es fácil, obviamente, porque quizás no se puede hacer todo lo que uno quiere en el momento, ¿no? Y después, a medida que pasa el tiempo, vas logrando los objetivos. Argentina necesita cambios profundos. Bueno, también hay distintas herramientas. Estuvo el DNU, más allá de lo que se pueda discutir, se usó para una cosa. Esta es otra forma que me parece que también es correcta, que es llevar proyectos de ley a la legislatura. Quizás el formato de ómnibus, de todo junto, dificulta a veces las decisiones. O que salga aprobado todo junto, digamos. Sí, sí. Bueno, elegí una estrategia. Hoy por hoy esa estrategia no está dando el resultado que se necesita. Hay más herramientas. Veremos ahora si vuelve a insistir de que la comisión se vuelva a tratar de aprobar en el Congreso o si busca otra alternativa. Sí, mientras tanto seguimos con los problemas de siempre. La inflación que nos ahoga a todos, todos los días. Entonces, mientras esto se discute, mientras esto no tiene un avance, los problemas los tenemos todos los días. Y ustedes, los municipios, lo están sufriendo con los financiamientos, el parate en las obras, un montón de cosas que todavía no hay definición. Sí, lo decíamos antes que iba a haber una transición, un tiempo, pero la verdad es que ese tiempo hoy se está alargando y hay mucha incertidumbre. O sea, nos está costando comunicarnos con los funcionarios de gobierno. Los interlocutores. Cambian continuamente porque los que pudimos tener una conversación, al poco tiempo no están más y hay que volver a empezar, digamos. Bueno, eso la verdad que nos está complejizando, sumado a lo que vos nombraste, que o dijiste que son los problemas que tenemos todos los días y que no se están resolviendo. La inflación es el principal, que hoy por hoy todavía no tenemos un dato concreto, a pesar de que sí hay una proyección que puede ser positiva. Hoy, de hecho, se publicó la inflación proyectada de la expectativa del mercado que publica el Banco Central. Y muestra un descenso proyectado, esperado, para el primer semestre, digamos, dentro de los primeros meses. Pero hoy por hoy, concretamente, todavía no lo tenemos eso, digamos. Entonces, va a depender de un montón de medidas y políticas. Y bueno, lo que está pasando es que mientras que hay una discusión que se alarga, que se alarga, que se alarga, los problemas continúan y la gente se va acrecentando en sus problemas, ¿no? Esos problemas se hacen cada vez más grandes y van pasando los meses. Ya estamos avanzando en febrero y, bueno, la gente se va poniendo impaciente. Hablando de problemas continuos, yo recibo mensajes todos los días de la maleza en los barrios. ¿Qué pasa con el que tiene un terreno? Hay algunos campos también todavía dentro de la ciudad. Ustedes también, con esto de los proyectar, han estado trabajando en ese tema, de usar estos macizos para hacer planes de compra de lotes, de viviendas y demás. Pero todavía quedan muchos lotes grandes, digamos. ¿Hay una manera de
decirle a los dueños que los mantengan como corresponde, porque hay mucha queja de los barrios, sí, por la falta de mantenimiento también de las calles y de este tipo de terrenos, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. En esta época de verano y cuando hay lluvias, que este verano hay un poco más de lluvia que el año pasado, los pastos crecen, obviamente, y aparece esta queja bastante seguida de lugares, muchos lugares privados que no se corta el pasto. Hay que por ahí diferenciar el casco urbano, como vos dijiste, de lo que es fuera del casco urbano. Cuando pasamos afuera del casco urbano, bueno, hay muchos sectores que todavía están aledaños al campo y ahí esa parte al campo, digamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces es mucho más difícil. Pero dentro del casco urbano se han tomado medidas a lo largo del tiempo. Hace unos años aumentamos las tasas para aquellos macizos, nosotros los llamamos macizos, sí, lo que sería un campo dentro del casco urbano. Quedan pocos. Bueno, por un lado, motivamos a que lo vendan, a que lo loteen. Después lanzamos el Proyectar, que pudimos avanzar en el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, para tratar de a esos dueños de macizos convencerlos de que hagan un loteo y facilitarle, y bueno, obviamente el Estado a partir de ahí poder entregar lotes. Y después lo que hicimos el año pasado fue modificar la ordenanza para poder nosotros cortar el pasto de esos lotes si el dueño no lo hace, pero previamente tenemos que efectuar dos actas. Sí. Bueno, y eso es lo que por ahí pone un poco ansioso a los vecinos, porque nosotros tenemos que hacer un acta donde lo intimamos a cortar. Después tenemos que hacer una segunda. Mientras tanto, el pasto sigue crecido. No nos podemos ingresar el primer día a cortarte el pasto de tu casa, digamos. Sí, sí, tenemos, sí, que cumplir ciertos requisitos. Y a partir de ahí, nosotros ahí podemos ingresar a cortar el pasto, le cobramos una multa por no cortarlo y además le cobramos el servicio de cortar el pasto. Eso desde el año pasado ya lo estamos haciendo. Hay una cuadrilla exclusivamente trabajando en eso. Pero bueno, tiene esos tiempos, digamos, ¿no? Y eso es lo que por ahí son los tiempos del Estado burocrático. Sí. No lo imponemos nosotros, sino que nos lo imponen al municipio, ¿no? Pero bueno, ese proceso está. Cuando llega una denuncia, primero va a inspección, hace la intimación, a veces el dueño corta. Generalmente, si el problema se repite es porque no está el dueño, digamos. Entonces, y a partir de ahí arranca la parte de que se pueda llegar a cortar, pero bueno, tenemos que esperar unos días, ¿no? Sí, hay macizos donde no se encuentran los dueños. En realidad no está en Junín, probablemente, sí, en algunos casos, o no responden, o no se ponen de acuerdo dos familiares, o están en sucesión, hay mucho de ese, claro, en ese sentido, entonces ninguno se hace cargo. Bueno, nosotros intimamos a la sucesión cuando existe, pero bueno, la sucesión a veces están peleados o hay un conflicto familiar, uh-huh, y nadie toma la posta, digamos. De eso hay algunos casos puntuales que son reiterativos. Pero también hay representantes legales en ese caso. Sí, a veces están los abogados presentes, uh-huh, a lo cual hoy por hoy le estamos avisando, mira, te hicimos dos actas y te lo estamos cortando y se va cargando esa deuda. El día que se vende ese macizo van a tener que pagar esa deuda. Claro. Si no lo pagan antes, ¿no? Claro, eso. Pero bueno, sí, es un, la verdad que para nosotros es un trabajo adicional porque además de los espacios públicos tenemos que cortar los espacios privados y para el vecino lo entendemos porque genera problemas de higiene. También hoy está pasando mucho con los lotes del gobierno nacional que también están medio lerdos en cortar el pasto por, ajá, esta transición. Entonces los lugares cercanos a la vía por ahí estuvieron medio lerdos, en las rutas también, y eso también nos está generando alguna complicación. Ahí tratamos de ubicar al organismo correspondiente para también pedir el corte del pasto. Con respecto al paso bajo nivel, yo sé, la semana pasada estuvo Franco Castellazzi, sí, hablando sobre este tema. Tuvieron algunas reuniones de la semana pasada a esta, nada nuevo, ¿no? No, ese es uno de los ejemplos que hemos hablado con funcionarios que hoy ya no están, digamos, y entonces, claro, hay que volver a empezar. Y la verdad que habíamos escuchado un mensaje alentador al principio de que las obras van a continuar y esta era una de ellas. También hablamos con la empresa y también nos dio una buena perspectiva. Hoy hay como una nebulosa ahí que todavía no está claro, pero bueno, vamos a insistir obviamente. Nosotros queremos que esa obra se haga y continúe. Previsto para este año 2024, ¿ganas de hacer alguna obra importante? Ganas siempre hay, pero bueno, sí, hoy la cuestión pasa por lo financiero, por el financiamiento. No es un buen momento para poder ejecutar obras. De hecho, tenemos muchas obras que están como esta, empezadas, sí, y hoy no tenemos el financiamiento. Hay varias de Nación, hay varias de provincia, hay algunas municipales que estamos ejecutando desde la municipalidad, que están complicadas financieramente porque las empresas quieren redeterminar precios constantemente, porque los fondos no vienen en tiempo y forma, porque se frenaron la ejecución directamente y no se sabe si van a seguir o no.
Así que un año complicado, hay un compromiso de hacer algunas obras primordiales del municipio, agua, cloaca, extensión de red de agua, de cloaca. Bueno, recién veía una publicidad que estamos haciendo cordón cuneta también con fondos municipales. Claro. Vamos a seguir poniendo cámaras, obviamente, porque tenemos la tasa de seguridad que nos ayuda en eso. ¿Extensión del gas? La extensión del gas también. De hecho, esta semana fuimos a algunos barrios que estamos que están avanzando. Eso también se hace por consorcio, o sea, claro, con el privado. Así que eso va a seguir avanzando. Bueno, y las luminarias también. Tenemos un proyecto para poder continuar con la ampliación del alumbrado público. Bueno, y después lo demás dependerá de la economía y de la política nacional y provincial, de acuerdo a lo que nos puedan otorgar. También las obras en escuela, vamos a continuar también con algunas que están en marcha y otras que van a ser nuevas para este año. Hay un pedido del bloque de Juntos por el sistema alimentario escolar. Sí, nosotros. Para que se aumenten los montos. Eso ya ocurrió ahora, o sea, se anunció ayer. El aumento, nosotros lo habíamos pedido hace un tiempo. Ajá. En realidad, todos los años debería aumentarse solo, sí. No deberíamos tener que pedirlo. Cuando no se aumentan los montos del SAE, lo administra el municipio, nos mandan los fondos, nosotros tenemos que comprar el alimento, compras menos o bajar la calidad, y lo que no queríamos es eso, porque se logró hace unos años, cuando se municipalizó, digamos, el SAE, mejorar la calidad, tener un menú mucho más nutritivo, y no queremos perder eso. La verdad que ojalá que en algún momento no tengan que comer los chicos en las escuelas, ¿no? Pero mientras tanto, hay que darle lo mejor posible. Y bueno, en ese sentido, nosotros insistimos en que con la inflación se puede aumentar el alimento, digamos, y podamos mantener la calidad. Ese es el objetivo. Tenemos un observatorio nutricional con nutricionistas que trabajan en el municipio, que ayudan a mejorar la calidad y a controlar la calidad. Trabajan con los auxiliares de todas las escuelas de Junín. Y ahora en la escuela de verano también se mantiene eso. Ahí está el municipio haciendo un aporte en el transporte, en el cloro, en los convenios con los clubes y también en el alimento con el observatorio nutricional. No solamente está pasando con eso, digamos, pasa con varias responsabilidades de la provincia que en este contexto económico calculo yo que están haciendo un análisis. Recordemos que no tienen un presupuesto para el 2024, sino que están usando el del 2023. Eso te da una pauta de que todavía no se sabe bien en qué se va a ejecutar, digamos, el presupuesto provincial. Entonces estamos sufriendo esto que dijimos de IOMA, esto del SAE. También ingresamos esta semana pasada un proyecto en el Consejo Deliberante porque estamos teniendo muchos reclamos del hospital, en el sentido de que hay reclamos de gente que no le están dando el alimento, están internadas o están haciendo un tratamiento ahí y no le dan de comer y los mandan a un merendero a comer, algo llamativo. Tenemos hojas donde vemos que están el listado de merenderos donde los mandaron, o sea, vecinos que nos presentaron eso, o sea, como pruebas. ¿Cómo? ¿No les dan de comer a los enfermos? Claro. ¿A quienes están internados? Claro. ¿Y tienen que ir a un comedor o el comedor ir al hospital? No, le dan una lista de merenderos de Junín a donde pueden acercarse. Así que lo que hicimos fue un pedido de informe para que nos aclaren la situación. Lo mismo con la medicación. Estamos teniendo una alta demanda en nuestros CAPS. Sí. Muchos son recetas emitidas en el hospital, digamos, que en lugar de darle la medicación en el hospital que tiene una farmacia, están yendo a los CAPS municipales a buscar esa medicación. Ajá. O tienen que ir a un privado, cosa que hoy está muy difícil para muchas de esas personas. Y bueno, notamos como que hay un freno en el presupuesto que estaba un poco anunciado con esto de dejar el mismo presupuesto del año pasado, porque si tenés el mismo presupuesto, no puedes ampliar las partidas. Por la inflación. Y eso ya se está viendo hoy en la práctica. Con el combustible en la policía está pasando algo similar, que no aumentan los montos que tienen. El municipio otorga la gran parte del combustible a través de la tasa de seguridad para los móviles, pero la provincia mandaba unas tarjetas precargadas. Bueno, eso no se autorizaron más los montos y también se está complicando en ese sentido. Y todo lo que no, que son responsabilidad de provincia, estamos hablando de seguridad, de salud, de educación, que es provincial. Sí. Todo lo que no hace la provincia, la gente obviamente va y golpea en la municipalidad, ¿no? Y bueno, y ahí eso nos genera una situación complicada para poder dar respuesta, que también nos va a terminar afectando en las finanzas futuro también al municipio. Por eso es que lo visibilizamos y también lo llevamos al Consejo Deliberante. ¿Se ha resentido un poquito el turismo por el tema de la laguna? Sí, obviamente. El otro día escuchaba en TN, viste que TN descubrió la laguna ahora. Vinieron y lamentablemente que no vienen cuando está llena y cuando está en su plenitud. Vienen por la noticia negativa, pero por lo menos vienen. Y le hacían un reportaje de una persona de Morón que vino de turismo y no se había enterado que la laguna estaba seca. Está bien, poco informado el señor, pero también eso tiene que ver con la difusión
de la, el recurso turístico que tenemos, que yo siempre digo que es escaso. Sí, a ver, hoy estamos en una crisis por la sequía. De hecho, el campo está declarado en emergencia en Junín y en toda la región desde el año pasado. Eso tiene costos para todos, ¿no? Económicos. Y el turismo también, porque mucha gente de nuestros turistas, nosotros no tenemos el turismo que uno por ahí imagina, digamos, o el que hacemos nosotros cuando vamos a otro lado. Tenemos mucho turismo de cercanía, mucho turismo que venía a pescar en su momento. El famoso mini turismo. Mucho turismo de uno o dos días que viene de la región. Y tenemos también un turismo que viene a la laguna, que se queda en el camping, que se queda en una cabaña, digamos. Bueno, muchos de esos hacían alguna actividad acuática, otros hacían pesca. Esa parte es la que por ahí no está. Después también tenemos un turismo relacionado a los servicios que brinda Junín, y eso continúa y sigue estando, digamos, todo lo relacionado a la salud sigue estando. Esa persona quizás viene por un tema de salud, pero termina haciendo un gasto en gastronomía, termina haciendo un gasto en las compras, y también es un turista de alguna forma, ¿no? Y después toda la parte de educación, la parte financiera por los bancos y la parte judicial, ¿no? Bueno, Junín es un centro de servicios y también atrae en ese sentido, y ahí aprovechamos del Estado para decirle qué podemos hacer y dónde se puede trabajar con el privado para lograr que esas personas, además de venir a hacer lo que venían a hacer, puedan llevarse también otra impresión de Junín o conocer alguna de las cosas. Todo eso está funcionando, pero obviamente bajó este año con respecto a los otros años. Sobre todo la parte de la Laguna de Gómez. Más allá de eso, la laguna tiene todos los servicios a disposición. No solamente el agua, porque mucha gente, de hecho, iba a ver el agua, pero no se metía nunca, digamos, no hacía ningún contacto con el agua. Y a pesar de eso, disfrutaba de la laguna. Y esa gente todavía sigue yendo. Bueno, ahora hay otro atractivo, ir a recorrer la laguna también, cerca. ¿Por qué no? Bueno, y ahí déjame aclarar algo. Con Marcelo Balestrace tomamos la decisión de ir hasta Mar Chiquita también, porque sí, se puso... los vimos. Este tema se puso en discusión. Y la verdad que todos hablamos sin saber. O por lo menos sin ir hasta Mar Chiquita, que está cerca, relativamente, cerca de Agustina. Porque por ahí uno piensa, bueno, está todo el agua acumulada en Agustina, en la otras lagunas, y no pasa para acá, y por qué no levantan la compuerta y que pase el agua, digamos. Sí, bueno, no hay agua, ese es el problema. Bueno, las compuertas están levantadas, hay custodia policial, pero no hay agua tampoco ahí. Fuimos un poco más allá, seguimos la cuenca, digamos, y no hay agua hacia el norte tampoco. Por lo tanto, por más que las compuertas estén abiertas, el agua no pasa. Sí tenemos un poco de agua en Carpincho. ¿Pero es el agua que va de la ciudad? Que recibe todo el pluvial de la ciudad, digamos. Porque todos los pluviales de Junín están pensados para que desemboquen. Sí, usted que tira el agua de la pileta, todo eso va a la que va al Carpincho. Todo lo que va por pluvial, no por culaca, va todo al Carpincho, digamos. Bueno, eso permite que el río tenga agua y que también Carpincho, que también tiene compuerta, pueda tener un poco de agua. Obviamente no es el agua que se mueve continuo. Es agua un poco más estancada. Claro. Bueno, yo decía, porque vamos a tener una visita en el próximo bloque, que ya está acá, Vanessa, del Carnaval de Lincoln. Y yo te planteaba, te comentaba, bueno, hubiera sido, sería un atractivo turístico hacer un corso en la Laguna de Gómez. Como sea, ahora que la laguna está seca, sería un atractivo turístico, ¿no? Porque se ha dejado de hacer el corso oficial, digamos, en Junín, y se hace en los barrios, como será ahora en el barrio ferroviario, se ha hecho en los clubes y demás. Pero falta esa iniciativa de que Junín también sea un centro de corsos, y teniendo como centro el Parque Natural Laguna de Gómez, que tiene un circuito ya hecho para que las comparsas, quienes quieran venir al corso, puedan hacerlo, ¿no? Es una idea a futuro, obviamente, no para los corsos de ahora. Sí, bueno, dos o tres cosas. Vamos a apoyar a los corsos que se hacen en el barrio ferroviario, como hicimos el año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, este fin de semana y los anteriores estamos desarrollando lo que se llama puntos de encuentro en la laguna, en el Parque Natural Laguna Gómez. Ahí, en distintos puntos que van rotando, tenemos eventos todos los fines de semana. Venimos teniendo de enero y ahora en febrero. Este fin de semana, los cuatro días, va a haber actividades en distintos puntos, en la rotonda de Sandro, en la rotonda del Camino Costero, bueno, también en el nuevo Paseo de Artesanos, lo vamos rotando para tener actividades ahí, así que aprovecho para invitar a la gente a que pueda este fin de semana también aprovechar de los atractivos que tiene Laguna y de aprovechar un espectáculo y de la gastronomía que tiene.
Bueno, y después, obviamente, este año fue especial porque nosotros también teníamos, por ejemplo, el Rock and Bike en el verano en la Laguna, y este año lo tuvimos que suspender, lo suspendimos el año pasado, pero digo, era una actividad que es distinta a la que tienen los otros ciudades de la región, que ya era, se estaba imponiendo y se caracterizaba por ser algo diferente, pero este año, lamentablemente, como pasó en muchos lugares, tomamos la decisión de suspender esa fiesta, hicimos esto de punto de encuentro, que es un poco menos de presupuesto, que también moviliza gente hacia el parque natural, pero bueno, que ahorramos, porque también al mismo tiempo había que tomar decisiones de tratar de generar ahorros, y bueno, uno fue este, pero sin dejar de hacer algo en la Laguna, que tratar de motivar a que la gente pueda llegar hasta allá. Bueno.